Uno de los desfalcos financieros más importantes del chavismo en Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA. 3.600 millones de dólares que desaparecieron. Y la reacción del gobierno de Maduro no tiene precedentes. Hay 19 detenidos hasta el momento. Y estoy seguro que vienen más. Tiemblan las altas cúpulas del gobierno, caen parlamentarios, alcaldes, jueces y políticos. ¿Es esto una purga contra la corrupción? ¿O se trata de una purga política? No está claro. Por un lado, efectivamente, PDVSA opera bajo un entramado que facilita la existencia de la corrupción. Por otro lado, el autoritarismo del gobierno y la detención de políticos hacen pensar que se trata más bien de una purga política. También existe un tercer aspecto. El gobierno de Maduro podría estar intentando limpiar su imagen con miras a las elecciones generales de 2024.